Hola, hola, cuarto grado C. Buenos días, ¿cómo están chicos y chicas? Gracias por su puntualidad en la clase. Espero que este día estén con muchas ganas de recibir clase, con muchas ganas de aprender el contenido que vamos a trabajar el día de hoy. Pueden escribirme en el chat diciéndome cómo se sienten el día de hoy, si están listos o no están listos para la clase. Ya todos deberían de tener su cuadernito y su libreta lista para trabajar en la clase de geografía con Seño Cristi. Ok. Iniciamos entonces todo mundo a escribir la fecha en el cuaderno. Hoy es martes 4 de mayo de 2021. Este día nos corresponde trabajar en la primera clase de la semana. El tema de hoy que nos corresponde estudiar es la clasificación del relieve español. La semana pasada iniciamos la unidad 3, en la cual vamos a estudiar toda la parte del relieve español. ¿Se recuerdan cómo se llamaba la unidad? Altos y bajos. Muy bien, que hablábamos de volcanes, mesetas, cordilleras, llanuras, valles, depresiones, etc. Trabajábamos en la libreta de geografía, ¿verdad? En nuestra libreta de actividades complementarias, algunas definiciones de conceptos relacionados con el relieve. Por ejemplo, la meseta, que era una depresión en geografía, ¿verdad? Me parece que Armando me preguntaba qué significado tenía la palabra depresión. Buscamos en el diccionario también el concepto de valle, de llanura. Así que estuvimos trabajando súper nice. Muy bien. Ahora, los indicadores de logro de la clase de hoy solamente es uno. Y dice así, reconoce y señala con seguridad los principales elementos que conforman el relieve español. Son, me parece, como 12 o 13 quizás, elementos del relieve español, que es el principal, que es como los pequeños grupitos en que se organiza el relieve de España. Para nuestro contenido socioemocional del día de hoy, chicos, vamos a trabajar toda la semana, empezando por este día, en el valor de la seguridad en sí mismo, en sí misma. La autoconfianza que nosotros tenemos que sentir la autoseguridad. Y para ello no vamos a ver video, no vamos a leer una reflexión, sino que vamos a trabajar en algunas actividades para fortalecer esa seguridad en nosotros mismos y en nosotras mismas. Pero antes de ello, vamos a darle lectura a nuestra agenda de la clase de hoy. Siempre iniciamos nuestras clases con una oración cortita, ¿verdad? Una oración breve, un saludo, una reflexión. Vamos a observar un video corto sobre el relieve. Vamos a jugar en línea, ¿verdad? Vamos a trabajar en la libreta y luego pues vamos a leer juntos. Va a quedar una página de la libreta para trabajarla en casita, una página, una actividad súper, súper, súper fácil. Así que no se preocupe. La autoevaluación y la despedida. En la oración, ¿qué podemos decir? Gracias a Dios por tenernos un día más con buena salud. Gracias por la familia que tenemos, por estar estudiando en un buen colegio. Gracias por mis compañeros, mis compañeras, mis maestros y mis maestras. Gracias por toda esa inteligencia que Dios nos ha regalado. Ayúdanos, Diosito, a utilizar esa inteligencia para todo lo bueno. ¿Verdad?
Ok, ahora sí, podemos iniciar. Bien, para la reflexión del día de hoy, vamos a leer por acá. Y dice, pero lo van haciendo a la par mía, pues. Lo van haciendo a la par mía, para que de verdad veamos el resultado y creamos lo que vamos a hacer. Les decía que esto nos va a servir para ayudarnos a confiar mucho más en nosotros mismos y en nosotras mismas. Nos vamos a parar frente a un espejo. ¿Sí? Frente a un espejo. Vamos a... Permítanme que por acá tenía un espejo, pero... ya no lo encuentro. Gracias. Acá tengo un espejo. Mire. Está. Aquí tengo un espejo. Pues si yo no me quiero levantar a verme al espejo, puedo tomar prestado el espejo de mamá. Solo prestado. Aunque yo sé que las chicas tendrán su espejo por ahí guardadito, ¿verdad? Bien, nos vamos a ver al espejo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar lo siguiente. Dice que vamos a hacer diversos gestos emocionales, expresando una emoción. ¿Qué tipo de emociones podemos expresar con nuestro rostro? Tristeza. Alegría, enojo, miedo, asombro, preocupación, ¿qué más? Estrés, ¿verdad? Entonces, todos esos gestos los vamos a ir haciendo enfrente del espejo y nos vamos a ver cómo nos gusta más vernos. ¿Cómo nos gusta más vernos? Si felices, si serios, enojados, pensativos, miedosos, estresados. ¿Cómo nos gusta más vernos? Cuando ya hayamos terminado de hacer todos esos gestos delante del espejo, ahora nos vamos a decir frases bonitas a nosotros mismos, a nosotras mismas. ¿Cuáles frases? Las mejores frases que a nosotros se nos ocurren. Por ejemplo, escriban en el chat, ¿qué frases bonitas o cuáles serían las mejores frases que ustedes se dijeran viéndose al espejo? El día de ayer me decían algunos de sus compañeros de otra sección, decía, señor, yo me puedo decir ahorita, qué guapo, qué guapa he amanecido hoy. Es válido. Es decir, estoy orgullosa de ti. En mi espejo, ¿verdad? En el espejo. Estoy orgullosa de ti, señor Cristo. Porque eres una persona muy inteligente. Así deben de decirse ustedes mismos, ustedes mismos. A ver, ¿qué más? ¿Qué frases? Lo estás haciendo muy bien. Te felicito por los resultados que has obtenido. Estoy muy orgullosa de ti por cumplir con todas las tareas. Te felicito por estarte esforzando en cada una de las tareas. Eres lo mejor que me ha pasado. Sí, todas esas frases bonitas las deben de decir. ¿Para qué? Para mejorar la autoconfianza, la seguridad de nosotros y en nosotras. Bien, vamos a guardar el espejito por acá y vamos a continuar con la clase. Esperaría yo que pues lo hayan podido hacer. Yo estoy segura, muy segura que todo cuarto C lo ha hecho al pie de la letra. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a observar un video corto sobre la clasificación del relieve español. Vamos a poner mucha atención, chicos y chicas. ¿Por qué?
porque después de ver el video nos vamos a ir a trabajar a la libreta. Después de la libreta vamos a ir a realizar un juego en línea. Luego vamos a leer un texto corto juntos. Y luego les voy a indicar qué página de la libreta va a quedar de tarea para la casa. ¿Sí? Para trabajarlo en la casita. Bien. Así que voy a quitar mi cámara un ratito para que se pueda observar bien. Para que se pueda observar bien el video. Y lo vamos a poner ahora. Pongamos mucha atención. Si tienen audífonos, pues pónganse los audífonos, porque el audio de este video está un poquito suave, ¿verdad? Para que lo puedan comprender. Muy bien. Yo recuerdo que una vez dentro de la película, en su interior hay la casa. El sistema central mide la meseta norte. En el interior de la meseta, el sistema central está posteriormente el monte de norte. El sistema central está con la sierra de tierra. El pico más alto es el monte tercero, monte focal. La meseta está rodeada por los montes de la cordillera Cantábrica, el sistema ibérico. Los montes de León están al norte, su montaña más alta es el sur. La cordillera Cantábrica está al norte, el sistema ibérico. La meseta está rodeada por el macizo Vasco, los montes Vascos, Pirineos, Cordillera, Costera Catalana, el macizo Galaico está en Galicia, al oeste de la montaña más alta, los montes Vascos están al norte, y Turi es un país. Los Pirineos están al norte, por la frontera nacional de Francia, y como el campo, cordillera. Por un día tenemos el sistema. La cordillera genética más cerca. A continuación, tenemos la son con el relieve, la altura que el terreno que nos tenemos la del Ebro y la depresión del Guadalquivir. La depresión del Ebro está en el norte, entre los Pirineos, la cordillera costera catalana. La depresión del Guadalquivir está entre los Pirineos y los sistemas. También forman parte de la península ibérica las islas Baleares. Las islas Canarias están en el norte, formadas por siete islas. Son islas montañosas porque tienen muchos picos. Más alto está el de España, se llama. Las islas Baleares están al este de la península de Mediterráneo y están formadas por islas. Son islas con un relieve bastante. Bien, espero que se hayan fijado justamente en el lugar donde se localiza cada unidad del relieve español. Para ello también les he presentado aquí un mapa donde se encuentra el principal relieve español. Bien. Vámonos entonces ahora a trabajar en la página 32 de la libreta.
Página 32 de la libreta. Debe de ser esta que aparece por acá. Y como la seño es bien buena gente, bueno, tenemos que preparar varios colores, ¿verdad? Morado, amarillo, anaranjado, café, verde, azul, celeste, para poder completar este mapa que está acá. Este mapa, chicos y chicas, representa los espacios del territorio español donde se encuentra cada unidad del relieve. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir coloreando y le vamos a ir colocando el nombre a cada pedacito, ¿verdad?, que tiene este mapa. Por ejemplo, aquí hay como unos gusanitos, ¿ve? ¿Ve? Entonces, aquí hay como unas chibolitas. Aquí hay más gusanitos, este es más grande, este es más gordito. Entonces, le vamos a ir escribiendo el nombre a cada uno de estos pedacitos del relieve español. Bien, acá les tengo listo ya. ¡Tarán! El mapa ya resuelto, ya contestado, ya con los nombres de cada uno, de cada una de las unidades del relieve. Se los voy a dejar por ahí un minutito para que ustedes puedan hacerlo, puedan colorearlo allí en su libreta, ¿verdad? Bien, vamos chicos, démosle a trabajar. Y no olviden escribirle la fecha del día de hoy a la página de la libreta número 32, que es la que estamos trabajando. Hoy es martes 4 de mayo. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que, chicos y chicas, a trabajar, a mover esa manita.
Bien, amores, entonces hemos terminado de completar la página número 32 con los nombres que aparecen acá en la pantalla, con los colores. Si ustedes quieren cambiar de color, no hay problema, pero debemos respetar los nombres de cada una de las montañas, de los elementos del relieve español. ¿De acuerdo? Ok, vamos a pasar ahora, chicos y chicas, a realizar un juego en línea. Y el resultado que logren ustedes alcanzar lo deberán anotar en su cuaderno para después o me lo comparten en el chat o me cuentan en la próxima clase cuál fue su puntaje. ¿De acuerdo? Este enlace que tengo aquí, que está de color azulito, este que está de color azulito, es el enlace que nos va a llevar a este juego, a esta imagen que está aquí. Ya solo le damos clic en donde dice juega y listo, acá está. Vamos a jugar. Quiero que todos y todas logren entrar a ese enlace, a ese juego, para que podamos jugar todos juntos a ver cuál es el puntaje mayor que nosotros alcanzamos en este juego en línea. Va, ¿estamos todos listos y listas? Muy bien, ok, vamos a jugar. Juega, dice. Ahí tenemos. Tu, 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 turu, tu, Así tu, se ven los turu. aburridos. Vamos a ver. Así Esperen un parece segundito. divertido. Divertido. ¿Cuáles son los Lo siento. Lo siento. Ahí está. Ok, aquí dice meseta sur. Vamos a ver entonces a darle clic en la meseta sur. ¡Eh! El macizo galaico. Llevamos dos. Depresión del Guadalquivir. Vámonos por acá. ¡Listo! ¡Wow, chicos y chicas! Vamos dándole con todo a este mapa. Montes de Toledo. Los Montes de Toledo están acá. ¡Eso! Sistema central. Dice, hasta el juego dice que somos unos cracks. Sierra Morena. Excelente, muy bien. No nos hemos equivocado, chicos. Así que, concentration. Cordillera Cantábrica. Yes. Sistemas Bético. Correcto, a la primera, no nos hemos equivocado, chicos. Crucemos los dedos, el Valle del Ebro. Muy bien. Los Montes Pirineos que todos sabemos, ¿verdad? Que es una frontera entre Francia y España. Muy bien. Ahora vamos con el Sistema Ibérico. Está por acá. Están también las cordilleras costero-catalanas, que está por Cataluña, para no perdernos. Eso, muy bien. Está la meseta norte, ¿verdad? O la submeseta norte. Ahí está, listo. Has terminado, dice. Tu puntuación ha sido de 130 puntos, de 130 puntos. En solamente 116 segundos. Bravo, cuarto C. 130 de 130. Ok, muy bien. Espero que ustedes también hayan obtenido este mayor puntaje. Así que lo anotamos en nuestro cuaderno, chicos y chicas. Bien. Anotamos en nuestro cuaderno el puntaje obtenido en este juego. Chévere.
Ahora vamos a leer juntos la página número 38 de la libreta y vamos a subrayar las ideas principales. Así que vamos alistando un marcador, chicos, de cualquier color que tengamos, un marcador para poder ir subrayando lo que yo considere importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a cambiar de algo. Vamos a hacer un poquito más grande la página. Vamos a ver si así nos furula bien. Sí. Dice, recorta y pega la actividad, ¿verdad? La indicación. Recorta y pega en tu cuaderno los siguientes datos importantes sobre el relieve peninsular e insular. O sea, el relieve de las Canarias, de las Baleares y el relieve de todas las comunidades autónomas. Luego lo ubicamos en un mapa de España. Bien, ¿qué podemos decir del relieve peninsular? El relieve peninsular español son 13 unidades morfoestructurales más importantes. Del relieve peninsular son, vaya, son 13 chicos, ¿sí? 13 unidades morfoestructurales. La meseta central, que se divide en dos, ¿verdad? La submeseta norte y la submeseta sur. Luego está el sistema central, las montañas gallegas, la cordillera cantábrica, el sistema ibérico, Sierra Morena, el sistema bético, los Pirineos, los Montes Vascos, la cordillera costero-catalana, la depresión del Ebro, la depresión del Guadalquivir y el relieve insular. ¿Qué podemos decir nosotros del relieve insular? Que hay dos archipiélagos españoles. Uno es el archipiélago Balear, ¿verdad? Que son las Islas Baleares, y el otro archipiélago Canario, que son las Islas Canarias. El archipiélago Balear se encuentra al este de la península, en el mar Mediterráneo. Y el archipiélago Canario se encuentra al suroeste, en pleno océano Atlántico. ¿Qué característica tienen las islas de las Islas Baleares? Es poco montañoso y predominan las llanuras. La única sierra que destaca en la isla de Mallorca es la Sierra de Tramuntana, al norte de la isla de Mallorca. En el archipiélago Canario, el relieve es muchísimo más montañoso, ya que sus islas son de origen volcánico. Las islas occidentales son más elevadas que las orientales, o sea, hay más picos en las Islas Canarias que en las Baleares. Y en la isla de Tenerife, que es la isla más grande de las Canarias, se encuentra el pico llamado Teide. Es la montaña más alta de toda España. ¿Cuánto mide? 3.718 metros sobre el nivel del mar. Está bastante alto, chicos, ¿verdad? Muy bien, subrayen ustedes lo que consideran importante. No olviden agregarle a esa página de la libreta la fecha de hoy, martes 4 de mayo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora luego de leer? Luego de leer solamente buscamos la página 33 de la libreta y vamos a colocarle por ahí trabajar en casa, dice. Trabajar en casa. Es decir, después de haber leído, después de haber jugado, después de haber trabajado en un mapa en la misma libreta, pues ahora vamos a responder las preguntas. Cada una de estas preguntas. También, para que ustedes
refuercen las montañas y los mares de España. Por acá abajo, en la página 33, tienen ustedes un enlace, ¿verdad? O una dirección de un enlace donde, si ustedes la buscan en YouTube, van a encontrar la canción de las montañas y los mares de España. Así que chicos, los invito, chicas, las invito a que escuchen esta canción y eso les va a ayudar a complementar la parte del relieve. Antes de que se me olvide, lo voy a anotar por acá para que quede grabado. Ajá, vamos a ver. Para la próxima clase, tener plastilina y dos pedazos de cartón, de cualquier cartón. Que mida, quiero ver. Que mida 30 centímetros. 30 centímetros. Más o menos, ¿verdad? Por 45 centímetros. Va a ser un como rectángulo, más o menos. Vale. Por favor, chicos y chicas, que no se les olvide esto que está por acá, ¿verdad? Porque lo vamos a utilizar en la siguiente clase. Así que mucha suerte, muchas gracias por haber trabajado excelente. Espero que hayamos completado todas las actividades desarrolladas durante esta clase. Repito, no se les olvide escribir la fecha de hoy, martes 4 de mayo, en cada una de las páginas de la libreta de actividades que hemos trabajado el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo, chicos y chicas, por toda la atención, por todo el trabajo realizado el día de hoy. Así que Diosito me los cuide. Bye bye, cuarto grado C. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, que Dios los bendiga.